Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me estés escuchando o a qué horas me estés escuchando. En este video tutorial te voy a dar mi opinión acerca de este broker llamado Hot Forex. ¿Funciona? ¿No funciona realmente? Y si funciona, te voy a mostrar básicamente cómo abrir su cuenta real. Así que vámonos directamente a la página oficial del broker. Tú puedes ir acá a Google, ¿de acuerdo? Te vas a Google, ¿de acuerdo? Y en Google vas a encontrar una parte, vas a escribir Hot Forex, ¿de acuerdo? Y aquí, literalmente, le vas a dar a esta página, Financial Trading. Y te va a dar acceso a su página oficial. Así se ve la página oficial. Ya lo que tienes que hacer es que literalmente vas a buscar esta pestañita donde dice abrir cuenta real. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vas a colocar tus datos. Vamos a colocar datos por defecto. Hombres millonarios. Listo. Vamos a ver. Vamos a colocar algo. Listo. Ok. Entonces, estos datos son datos de, obviamente, que no son reales. El objetivo de, obviamente, poder colocar datos para asemejar los datos que tú debes de colocar. Aquí tú vas a colocar tu nombre, tu apellido y el correo electrónico que tú utilices, ¿de acuerdo? Y que tengas, ¿cómo te lo puedo decir? Que tengas buen acceso, que no se te vaya a olvidar, porfa. Te encargo eso porque muchas personas después colocan correos que ni siquiera tienen acceso. Le das registrar. Listo. Entonces, una vez que da registro exitoso, se ha enviado un enlace de activación a hombresmillonariosoriginal@gmail.com, ahora su correo electrónico. Efectivamente, te vas al correo y en el correo le vas a dar a activar cuenta. Así se activa la cuenta de Hot Forex. Solo te llega el correo, le das clic, listo. Entonces, has verificado con éxito tu dirección de correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí importantísimo, yo te recomiendo muchísimo que coloques datos tuyos reales, ¿de acuerdo? Que te permitan a ti generar, ¿de acuerdo? Generar como, ¿cómo te digo yo? O sea, que puedas generar perfectamente una verificación después, ¿de acuerdo? Casi siempre este tipo de brokers lo que te dicen a ti es: oye, verifica esto, verifica lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí literalmente lo que tú vas a hacer es que vas a llenar tus datos. O sea, recuerda, datos reales para que los puedas llenar. O sea, para que los puedas verificar después. Entonces, aquí, acá voy a pausar la imagen y voy a llenar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, te van a pedir dirección. ¿De acuerdo? Te van a pedir esto... dirección opcional, ¿de acuerdo? Te van a pedir como tu ciudad, departamento, provincia, ¿de acuerdo? Datos que tú vas a poder responder de una forma sencilla. Entonces vamos por acá. Código postal te van a pedir, entonces ten pendiente el código postal de tu ciudad. Listo, y listo, y listo, y listo. Y te van a pedir, ¿de acuerdo? De qué forma te quieres llegar las notificaciones vía email y qué divisa quieres la moneda base de tu broker. Yo te recomiendo dólar. Si quieres en euros, igualmente tú puedes continuar en euros. Entonces te vas a dar acá en dólar y le das continuar. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llenar como unas preguntas con el objetivo de que el broker, ¿de acuerdo?
te deje a ti aperturar la cuenta de inversiones. Es importante que puedas resolver las preguntas de la siguiente forma para que no tengas ningún problema a la hora de poder abrir tu broker, ¿de acuerdo? Hasta de 10 mil a 50 mil dólares, ¿de acuerdo? Colócale universitario, colócale autónomo y colócale ahorros. Colócale intermedio. ¿Alguna vez ha sido condenado? No. ¿Usted es una persona? No. ¿Usted es ciudadano residente estadounidense? No. Eso es con el fin fiscal, por declaraciones de impuestos. Ideas, guardar y continuar. Ahora, importantísimo, ¿de acuerdo? Una vez ya tengas todos los datos, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es que tienes que subir tu prueba de existencia legal, ¿de acuerdo? Ya sea tu cédula, tu pasaporte, ¿de acuerdo? El derecho, el revés, y una prueba de domicilio, ¿de acuerdo? Una prueba de domicilio que efectivamente puede ser un extracto bancario, de recibo de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Le das cargar, ¿de acuerdo? Y una vez le das cargar los documentos, ya directamente vas a poder tener tu cuenta de Hot Forex, que ahorita a continuación te voy a mostrar un poco acerca de cómo se ve la plataforma de Hot Forex. Así que voy a pausar el video y te voy a mostrar cómo se vería una cuenta de Hot Forex verificada. Ok, así se va a ver la interfaz de tu cuenta de Hot Forex, ¿de acuerdo? Así se va a ver de una forma súper sencilla. Te van a dar tu ID, tu servidor, pues lo que tú tengas en la cuenta, tu ID. Esto es por cuestiones de seguridad, pues obviamente no lo voy a mostrar. Por general, así se va a ver la interfaz después de que tú puedas perfectamente verificar tu cuenta de Hot Forex. Ahora, mi opinión respecto al broker, mi opinión respecto a al servidor del broker, la verdad me ha parecido algo increíble, me ha parecido algo espectacular. De acuerdo, personalmente, el broker está muy bien diseñado, tiene un contacto, tiene un soporte. O sea, te van a dar todo lo que tú vas a necesitar para que puedas hacer un buen trading. La plataforma se puede sincronizar ya sea con MetaTrader 4, ¿de acuerdo? O MetaTrader 5, con cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya tengas tu cuenta verificada, lo que van a hacer es que te van a asignar a ti de una vez, te van a asignar a ti un usuario y una contraseña. De una vez te van a asignar a ti todo lo que tengas que dar, todo lo que tengas, ¿cómo te lo puedes decir? Todo lo que necesites para poder verificar toda la cuenta. O sea, literalmente, una vez tú ya hayas mandado tus datos, te voy a mostrar, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar aquí? Pues por acá te van a dar un usuario. Pues por acá te comparto pantalla. Te van a dar, hola, señor Luis Felipe Rodríguez, acaba de establecer con éxito su contraseña, ta, ta, ta. Te van a dar un usuario y una contraseña que con esos datos prácticamente tú vas a poder acceder a lo que es el MetaTrader 4, MetaTrader 5. Te van a dar el servidor del broker, ¿de acuerdo? Donde tú vas a perfectamente vas a sincronizar para que tú en un posterior video en mi canal de YouTube vas a poder ver un video de cómo tú sincronizas una cuenta de Forex y cómo tú la puedes operar desde tu MetaTrader 5, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tú ya tienes tu cuenta, ya te dan un usuario, ya te dan un servidor, lo único que tú tienes que hacer es sencillo, ir a operar e ir a ganar dinero. Así de fácil se abre una cuenta de Hot Forex. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, la verdad. Fue un tutorial bastante básico. Espero verte en el próximo tutorial donde te voy a enseñar cómo tú puedes sincronizar una cuenta demo y el cómo tú puedes operar con este broker. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.